Seguimos compartiendo junto a ustedes la mañana del 11, estamos en vivo y ya recibimos a nuestro primer invitado, como les había adelantado, es el ingeniero agrónomo José Manuel Mesa, él es gerente técnico de la Sociedad de Fomento Rural Ortiz, encargado del área de producción de semillas y asesor en tecnología de semillas forrajeras, delegado por la Comisión Nacional de Fomento Rural al INAC, Instituto Nacional de Carnes. Además, es asesor privado de grupos de productores en Polanco, Gaetán, San Francisco y Solís de Mataojo y asesor de productores individuales, ganaderos, criadores en La Valleja, Rocha, Maldonado y Canelones. José Manuel, además, es un amigo personal. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, Marcelo, de estar en tu programa. Muchas gracias. Un gusto venir hasta acá. Gracias. Nosotros, bueno, tenemos varios temas para hablar. Además, ahora charlamos de otros aspectos que me contaba José. La realidad de la carne en Uruguay, que mucho hablamos, o sea, son varios los aspectos que se hablan, ¿no? Pero a mí me gusta que nos cuentes cuál es la realidad, porque no tenemos ni idea de cuál es la realidad de la carne uruguaya en el mundo, de la realidad del rodeo uruguayo, del contexto mundial, de cómo está hoy y cuáles son las ventajas para nuestro país. Bueno, Uruguay ha tenido, te diría, un gran cambio en los últimos 40 años. Nosotros pasamos en 40, 50 años, te diría, nosotros exportábamos el 30% de lo producido hace 40, 50 años, hoy exportamos el 75% de lo que producimos. Ese 75% de lo que Uruguay produce constituye un 4% a nivel del mundo de las exportaciones, ¿no? Los principales mercados que Uruguay tiene son China, fundamentalmente, con un 60% de la cantidad exportada. Después la Unión Europea con un 18 o 16% y lo que es el NAFTA, ¿no? En México, Canadá y principalmente Estados Unidos, que es otro 16%. Después el Mercosur constituye un 8%. Israel es un mercado importante también, sobre todo para los cortes delanteros, que son de difícil venta en el mundo. Y también ha sido un mercado importante. Rusia actualmente es un 4, un 5%. Pero fue anteriormente lo que era China, Rusia fue un 40% del destino de nuestras carnes, te diría desde el 2010 al 2014 aproximadamente. Pero bueno, Uruguay ha crecido enormemente en mercados, actualmente y por último accedió al mercado de Japón, que es el mercado más exigente desde el punto de vista de calidad, de lo que exige desde el punto de vista sanitario. Y es el primer país, Uruguay, que ingresa a Japón siendo un país que vacuna contra la aftosa. O sea que no tiene erradicada la aftosa, sino es con vacunación. Por lo tanto, creo que Uruguay ha ido ganando una inserción a nivel mundial muy importante, pero digo, queda todavía mucho por hacer en lo que se refiere a otros mercados como es fundamentalmente Asia, que es donde se prevé un crecimiento muy importante, ¿no? Hablábamos de cuál es la realidad de la industria cárnica, lo que Uruguay exportaba y lo que Uruguay exporta, la calidad de la carne uruguaya, que es realmente una crema, una manteca, como hablamos nosotros, porque de repente nadie es profeta en su tierra y de pronto no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y de repente nos quejamos de que uy, se exporta a lo mejor y para el consumo interno queda lo más berreta, pero tenemos una calidad de carne que ni los uruguayos sabemos. Sí, yo creo que hoy me parece que el tema de la calidad de lo que se exporta y lo que queda pasa a ser un mito, ¿no? Es decir, han cambiado muchas cosas. El ganado que se faena es más joven, las tecnologías de producción han avanzado muchísimo, hay un aumento del área de pasturas cultivadas, que eso genera un aumento de los procesos productivos. Hay una incorporación en la terminación de los ganados, en muchos casos de granos, de maíz, de sorgo, que eso le dan una calidad diferente a la carne. Hoy se produce en Uruguay la carne de feedlot, también no solo que se vende, sino que también hay una venta para consumo interno, que también es bastante importante. Y bueno, eso se puede ver en la calidad. Yo creo que Uruguay ha tenido un salto tecnológico realmente muy bueno en lo que se refiere a terminación de los ganados, ¿no? Quizás tenemos sí un estancamiento en todo lo que se refiere al rodeo de cría, a la producción de terneros y a la eficiencia con que se producen los terneros. Hoy Uruguay tiene un rodeo de 12 millones de vacunos. En INAC nosotros decimos, bueno, da la particularidad que tiene Uruguay de que cada vacuno tiene dos canchas de fútbol disponibles, ¿no?
¿Ese es el promedio? Ese es el promedio. Es decir, Uruguay en ese sentido... Cada vaca, dos estadios de fútbol. Dos canchas de fútbol, exactamente. Cada vaca, uno, dos estancias. Y de buena pradera, de buen pasto. Bueno, no, digo, es una forma de referir bien, el espacio, bien, ¿no? Está bien, espacio. Y bueno, serían cuatro animales por habitante aproximadamente. Cosa que ese número en el mundo no se da. Tenemos 15 millones de hectáreas destinadas a la ganadería. Y bueno, y hay un área importante de pasturas, de verdeos, de praderas permanentes que se destinan a la ganadería. ¿Cuánto es el rodeo uruguayo? Son 12 millones de vacunos, de los cuales se componen en 4 claro, millones 4, 200, 4 vacas por cabeza. 4 millones 250 mil vacas de cría, que son las que generan los terneros que después van a ser novillos o terneras que van a ser vaquillonas y vacas posteriormente, ¿no? Como te decía, Uruguay ha mejorado mucho desde el punto de vista tecnológico. La producción ha disminuido la edad de faena, que eso le da, obviamente, la posibilidad de faenar animales más jóvenes, con mayor terneza y atributos vinculados a la calidad de la carne. Y Uruguay está reconocido a nivel del mundo realmente como un muy buen productor. Quizás falta mucho todavía por hacerse conocer. Si bien Uruguay tiene un mercado como China, que es el 60% de las exportaciones, y para China significa el 20% de las importaciones, Uruguay no es de los países más conocidos en China. Primero está Australia, Nueva Zelanda, en tercer lugar Estados Unidos, y Brasil, que es un jugador importante, es un poco más conocido que Uruguay. Pero nos falta mucho trabajo todavía en China para poder llegar con cortes de mayor calidad. Hoy China, si bien compra cortes de calidad, pero principalmente son lo que nosotros le llamamos cortes secundarios, que no son los más valorizados en el mercado del mundo, ¿no? Uruguay le vende a Europa carnes de altísima calidad, lo que se llama la cuota 481, que es una cuota que entra de unos 12.000 toneladas aproximadamente, sin aranceles, y a precios de unos 9.000 dólares la tonelada, que son cortes selectos del animal, que entran justamente terminados a grano y que es otro tipo de producto, pero que es muy bien valorado en Europa, ¿no? ¿Qué importancia tiene la trazabilidad del ganado? Bien, yo creo que Uruguay es el único país que tiene el 100% del ganado trazado. Eso te da la posibilidad de llegar a toda la vida, de conocer toda la vida del animal. Y sin lugar a dudas, a estos principales mercados le da una seguridad, transparencia, que se valora mucho, y nosotros estamos convencidos que el acceso a muchos de los mercados que nosotros tenemos ha sido producto de esa trazabilidad, que ha sido permanentemente auditada por los mercados externos, ¿no? Que están permanentemente viniendo a visitar Uruguay, visitan las plantas, visitan el Ministerio de Ganadería, visitan los campos de los productores, y bueno, eso les da seguridad alimentaria, como ellos le llaman, sobre todo porque Uruguay tiene 4 o 5 cosas que las hace valer, que son la carne producida a cielo abierto, la carne sin hormonas. Uruguay tiene prohibido el uso de hormonas en los animales desde hace 50 años, incluso en los pollos. ¿Pero quién lo tiene prohibido por quién? El Ministerio de Ganadería. Fue un acuerdo en realidad hace 40, 50 años que dijeron, Uruguay no puede, exactamente, Uruguay no va, se va a caracterizar por producir sin hormonas. Es un diferencial importante en el mundo porque Estados Unidos produce con hormonas. Hay protocolos de producción sin antibióticos que diferencian rodeos con y sin a través de determinados protocolos de certificación. Como te decía, es a cielo abierto, es a pasto, y bueno, con trazabilidad obligatoria. No es trazabilidad si la querés hacer la CESO, ¿no? Bueno, esto es obligatorio para la transacción de animales y para tener animales en el campo. Y eso le da indudablemente a los mercados compradores una seguridad. Y cada vez que vienen acá a Uruguay a visitarnos, quedan realmente encantados con el país, ¿no? Y bueno, esa sensación de libertad que existe también en el campo, ¿no? ¿Eso se traduce a la calidad de vida de los productores? Porque capaz que hay un desdoble, ¿no? Lo que Uruguay produce y exporta al mundo, que estamos muy bien rankeados desde todo punto de vista. Ahora, quienes se encargan de criar ese ganado, de alimentarlo, de embarcarlo, más allá después de la cadena frigorífica, pero el productor también goza de esta bonomía de la realidad de la carne uruguaya. Mirá, yo creo que es una forma de vida también, ¿no? Es decir, todos con quienes nosotros trabajamos y la gente se siente sumamente orgullosa de participar de este complejo cárnico, diría yo, ¿no? Ya cuando lo definen como cadena es un poco más difícil ahí, porque
La integración todavía no está muy resuelta. Pero yo creo que sí, las cosas que se generan en el sector se hacen con mucho cariño, con mucho gusto, si no, seguramente no te salen tan bien. Y creo que es parte importante de la vida cotidiana del sector agropecuario, que la gente hace lo que le gusta y bueno, y por eso muchas veces salen muy bien. Creo que una de las grandes contras es la parte climática que nosotros no podemos manejar, pero bueno, es una bondad del sistema productivo uruguayo hacerlo a cielo abierto y eso se vende en el exterior y es una marca fuego que tenemos. Cuando hablamos de venderle carne a Japón, a China, decimos, bueno, pero la industria frigorífica en Uruguay, que hemos visto algún frigorífico que estuvo tecleando al borde del cierre, pero por otro lado decimos, bueno, pero para un poquito, porque vinieron capitales japoneses a comprar frigoríficos a Uruguay, los han comprado, los han incorporado uh-huh. con tecnología, los han preparado, y resulta que ahora, entonces digo, ¿realmente es un negocio tan brillante para Uruguay? ¿O nos estamos comiendo la pastilla de que estamos vendiendo la industria al mercado japonés que lo pone a punto para exportar a su propio país? Sí, ahí podemos tener diferentes opiniones, porque en realidad también hay frigoríficos que fueron comprados por capitales brasileños. En un principio, este frigorífico que tú decís que lo compraron capitales japoneses ahora, eran capitales ingleses. También quedan frigoríficos de familias uruguayas. En realidad, lo que hacen es un conjunto de empresas que se instalan en Uruguay por determinadas características que les brinda Uruguay y que venden la carne uruguaya al mundo y la de los productores uruguayos. Y en definitiva son parte de un complejo que lo que trata es sacar la mejor ganancia o trasladar de alguna manera a Uruguay ese buen nombre que tienen. Es decir, en el INAC justamente lo que se trata es de trabajar en forma conjunta los delegados de las gremiales de productores con las gremiales de la industria y el Poder Ejecutivo. Y ahí, bueno, el INAC es quien asesora al Poder Ejecutivo en políticas desde el punto de vista de la carne y donde se trata permanentemente el acceso a los mercados, los protocolos sanitarios, y bueno, y cómo generar estrategias de marketing que permitan a Uruguay posicionarse mejor en mercados nuevos o los ya existentes, ¿no? Digo, indudablemente el mercado de la carne tiene algunas barreras, que son algunas barreras de aranceles en algunos países que protegen a su producción, y también hay otras barreras que se llaman barreras para arancelarias, como es la aftosa, ¿no? Es decir, existen en el mundo un circuito aftósico y un circuito de países que no tienen aftosa, ¿no? Y ahí se destacan claramente lo que es Australia, Nueva Zelanda, que son países que están libres de aftosa. Libres de aftosa, son una isla. Sin vacunación. Sin vacunación, que tienen un acceso a mercados a veces un poco diferente a Uruguay, sí. Pero que también tienen una historia de trabajo en los mercados mundiales también bastante distinta a Uruguay y con otro peso, claro, de volumen en los mercados, ¿no? Digo, Australia, por ejemplo, exporta una vez y media lo que exporta Uruguay a Estados Unidos con arancel cero. De todas maneras, Uruguay yo creo que ha tenido una evolución favorable en esto, en lo que se llama la inserción de los mercados, porque hace quizás 15 años Uruguay tenía una inserción de un 50% del mercado, era el Mercosur. Hoy es un 25% en muchos productos y ha tratado de armarse en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, si uno se fija, bueno, ¿cuánto paga de aranceles Uruguay con la carne? Uruguay paga un 12% de lo que vende en el exterior, que son unos 196 millones de dólares, de un negocio de 2.400 millones de dólares, poniendo la carne bovina, menudencias, todo. Y todo lo que se exporta, un negocio de 2.400 millones de dólares. En realidad, obviamente que tendría que ser menor, pero no existe en el mundo el arancel cero. Por lo tanto, creo que hay que seguir trabajando en mejorar el acceso a algunos mercados, como es Japón, por ejemplo, que ingresamos con un 38,5% de arancel, pero es igual al que tiene Estados Unidos. O sea, si te querés comparar con las principales potencias, con países como Estados Unidos, que es uno de los principales exportadores, nosotros entramos con el mismo arancel que Estados Unidos. 2.400 millones de dólares anuales. Sí, en total, de todo el complejo, carne vacuna, carne ovina, menudencias, sí, sí. ¿No? Me quedé pensando en eso de las 4 vacas por habitante acá en Uruguay, de que hay mucha gente que la carne la ve con cuentagotas, ¿no? Que de alguna manera esto me sirve, este comentario, para introducir el tema de la carestía de la carne. ¿Por qué un kilo de carne, de buena carne, vale 300 y pico mangos en Uruguay? ¿Sabés cuánto vale en Alemania? No, no sé, yo te pregunto en Uruguay, yo no vivo en Alemania. Bueno,
Vale lo que... Pero tenemos la vaca ahí, está parada al costado de la carretera. Hay que sumar toda la industria, estamos de acuerdo. Es una materia prima nuestra. Que se maneja fundamentalmente por precios de exportación. Yo te decía al inicio, el 75% del producto se vende en el exterior y eso se genera un precio que se paga en el exterior, que es son 3.500 dólares la tonelada de toda la carne, en promedio que se exporta. Hay cortes que se exportan a 20.000 dólares la tonelada y otros que se exportan a 1.500, los más baratos. Sube el dólar, es un valor que nosotros somos tomadores de precios de la carne, sube el dólar, aumenta en Uruguay. Por eso es lo que se ha generado, es una corriente exportadora de carne y una corriente importadora de carne, que ha tenido en el 2017, 2018 y lo que va al 2019, un crecimiento bastante importante. ¿Carne importada? Carne de Paraguay y carne de Brasil. ¿Carne de qué? ¿De vaca? Carne vacuna. ¿Y por qué importamos carne? Porque nosotros exportamos a un muy buen valor e importamos a un valor bastante más bajo para que la gente tenga acceso a cortes también de carne. Estados Unidos... ¿Estamos comiendo carne paraguaya? Sí, cómo no. Y carne brasileña, principalmente. ¿Hemos comido carne paraguaya y brasileña? Sí, señor. Hemos compartido algún asado con mesa. La carne, por ejemplo, la carne... Pero más a mi favor, entonces. Estoy comiendo carne paraguaya y a 300 mangos el kilo. Bueno, pero hay carne más barata todavía. Fíjate en la góndola y vas a encontrar carne más barata. Lo que te quiero explicar, yo sé que es difícil de entender por el ciudadano común. Estados Unidos, que es la meca del comercio, es uno de los principales exportadores de carne, hoy es el cuarto exportador mundial, pero es el principal importador mundial. ¿Qué es lo que hace Uruguay? Uruguay, como tiene el nombre este que te dijimos, hablamos recién, las características de su inserción en el contexto mundial, tiene un nombre a nivel del mundo que obviamente tiene que trabajarlo aún más. Eso le genera vender a un precio de 3.500 dólares la tonelada de carne en promedio. Uruguay es el tercer país que vende mejor su carne, entre el tercer y cuarto, y es el séptimo exportador mundial. ¿Qué pasa con eso? Te permite darle valor a lo que tú producís, distribuirlo en la cadena y traer carne de afuera con las mismas características sanitarias a precios más baratos. Es una jugada de la economía. Una jugada de la economía que yo termino poniendo un plato de carne en la mesa a un precio mucho más accesible. Exacto. ¿Con la misma calidad que el uruguaya? Los controles sanitarios son los mismos que Uruguay recibe. Está bien, pero yo después corto el churrasco, corto el asado, una carne al horno. Y el sabor, tiene la carne uruguaya, ¿es igual? Bueno, yo he comido carne paraguaya y carne brasilera y yo te invito a que me digas la diferencia. Bueno, yo acepto. ¿Cuándo? Bueno, el próximo jueves. Espectacular. Ahora... me hablabas de una realidad que se está dando en China y que se está dando en Australia, que de alguna manera pueden generar, son, como decía José Mesa, temas macro, ¿no? A nivel de lo que es la ganadería, las exportaciones y la producción de carne, que por tablas pueden beneficiar a Uruguay. Sí, viste que uno no se cansa de sorprenderse con hechos que pasan a nivel del mundo. Esta guerra comercial que tuvo Estados Unidos con China, que le aumentó los aranceles... con el tema de la soja, la soja termina redundando en la carne porcina en China, que es la principal fuente de proteína para ellos. Pero bueno, lo que pasó en China ahora fue una enfermedad que está complicando bastante la producción porcina, que se llama la peste porcina africana, que hoy generó la matanza por parte de los chinos de 1 millón de cerdos y tienen que matar 10 millones de cerdos. Eso le va a generar un aumento de importaciones, una desaparición de productores pequeños de cerdos chinos, que son el 40% de los productores que generan la oferta de cerdos. Esos van a desaparecer, el gobierno chino no está dispuesto a un costo para que vuelvan a producir, porque el virus queda en las chacras. Y bueno, se va a transformar ahí la producción de cerdos a nivel industrial. Hoy Argentina y Brasil están doblando la producción de madres para... abastecer a China. Uruguay prácticamente en ese concierto no va a participar, pero se presume, o por lo menos el USDA, que es un instituto norteamericano que hace este tipo de predicciones, prevé un aumento de un 20% de demanda de carne vacuna por parte de China. Sin lugar a dudas, al corto plazo eso va a impactar. ¿Qué puede pasar? Dos cosas. Una, que aumente la cantidad de carne que se venda a China. Y lo otro, que bueno, que los chinos digan, bueno, estamos dispuestos a pagar un poco más por la carne que necesitamos. Eso hay que convalidarlo en el negocio, ¿no? Yo creo que
un momento importante va a ser esta próxima feria que Uruguay va a participar en China. Te vas el 10 de mayo a China. Exacto, el que se genera lo que se llama la Cial China, que es una feria realmente muy importante, donde van todos los países del mundo a Shanghái, bueno, en una feria realmente monstruosa, impresionantemente grande, en donde se generan los negocios para el presente año, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una... Por lo menos vamos a poder ver qué es lo que va a pasar en este año con respecto a la demanda y a los precios que puedan darse, ¿no? Ustedes ven que con José Manuel estamos hablando del tema de la carne. Él es un idóneo en este tema. Pero ustedes ven que el gráfico dice gerente de producción de semillas. Y dicen, bueno, pero están hablando de vacas, están hablando de carne, están hablando de ganado y no hablan de semillas. ¿Qué importancia tiene la producción de semillas, la calidad de la semilla, el suelo? Muchos dicen, uy, que el cultivo de soja, que estropea el suelo, que de repente las plantaciones que se hacen en Uruguay no son las adecuadas. ¿Cómo está Uruguay desde el punto de vista de semillas? Mirá, nosotros trabajamos en la cooperativa y en Minas en la producción de semillas forrajeras. Es decir, nosotros no hacemos producción de semillas de soja porque en realidad son cultivos industriales, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en estos años en producir semillas de pastura, fundamentalmente, que es lo que en definitiva alimenta a los vacunos, ¿no? Es decir, producimos avena, rairás, trébol blanco, trébol rojo, lotus, alfalfa. Nos hemos dedicado fundamentalmente a producir gramíneas y leguminosas forrajeras en un proceso de apuesta también, un poco tomando el ejemplo de Uruguay en la carne, lo hicimos en la producción de semillas, apostando a un mercado que necesita calidad. Y bueno, hace unos 20 años que estamos vinculados a la producción de semillas con un núcleo de productores en la zona de La Valleja que bueno, hace producción de semillas certificadas con certificación de chacra, de las máquinas y bueno, obviamente de la planta, ¿no? Sin lugar a dudas, la producción de semillas en Uruguay tiene una importancia muy grande porque se realiza a una escala pequeña y media porque no son cultivos que nosotros podamos hacer en gran escala por un tema de tiempo de cosecha. Es diferente a un cultivo industrial como es una soja, un maíz, un trigo, que la cosecha se puede dar en un periodo de tiempo más largo. La cosecha de semillas es mucho más artesanal, mucho más delicado y no te permite de repente manejar áreas muy grandes. Por eso se hacen predios de productores chicos y tiene realmente un impacto desde el punto de vista económico trascendente porque no es como la agricultura de secano, la agricultura con riego que saca la vaca del campo. En realidad lo que hace acá la producción de semillas, primero produce pasto, después se cierra en un momento el pastoreo y se deja para producir semilla. Por lo tanto, es integradora de la producción de carne y también le aporta al sistema, a través de rotaciones con leguminosas, le aporta nitrógeno y materia orgánica a los sistemas en aquellos suelos un poco más erosionados, diría yo, producto de una agricultura que muchas veces puede no hacerse bien. Tal cual. Pero en La Valleja nosotros no tenemos lugares idóneos para agricultura como es soja. Por ejemplo, se hizo en su momento cuando la soja tuvo un valor de $500, pero los rendimientos no fueron realmente razonables. Una época, una burbuja, ¿no? Bueno, sí, que ya pasó. Que ya pasó y bueno, no sé si seguramente no vuelva, pero el seguramente me lo guardo. José, la verdad que ha sido un placer charlar contigo, compartir todo esto, que lo habíamos... En parte lo habíamos charlado en conversaciones informales, me parecía sumamente interesante. Digo, bueno, todo ese caudal de conocimientos que tiene el ingeniero Mesa está bueno compartirlo con los televidentes. Además, para pintarnos un panorama un poco más completo de la realidad cárnica de Uruguay, que lo único que hacemos es calentarnos cuando vamos a la carnicería a comprar carne, que comprar para hacer un asado con amigos y te gastas un fangote de plata o vas a hacer unos churrascos en tu casa y también gastas mucha plata. Pero bueno, estamos pagando la calidad y además, como decía José, que bueno, nosotros como que no podemos hacer mucho en esta materia porque somos tomadores de precios. ¿Podremos pagar algún día 100 pesos un buen kilo asado? Y bueno, uruguayo. Y puede ser, porque no. Lo mejor es juntarse con amigos, diluimos el costo y ya está. Eso es lo mejor. José, gracias por estar por con favor, nosotros. Un gusto para mí. Un placer. Gracias, y el saludo para toda la barra del Club del Acelerador, sí, que hay varios que están mirando esta entrevista. Señoras y señores, volvemos con el móvil de la mañana del 11. Marcela, adelante. Muchas gracias, Marce. Este móvil que realmente es fantástico. Y eso es lo que tiene las Pascuas. Por eso estamos con nuestro chocolatero oficial de Canal 11 de Punta del Este, que es Raúl. La tenemos a Carmen también, de Dulce Sabor, que está ahí con nosotras, que después vamos a mostrar porque Carmen tiene una sorpresita para nosotros. Pero Raúl, chan, 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 ¿cómo andás?
Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Es como que estoy emocionada. El chocolate ni lo probé y ya estoy como, viste, como con esta sensación del chocolate. Sí, vamos a elaborar. Vamos a elaborar, porque siempre trabajo yo solo. Marcela hoy me va a ayudar a hacer un huevo de Pascua. Estoy remangada, mira. Se vino muy preparado. Pero igual, vamos a hacer huevo Pascua. ¿Que no te gusta mi saco para cocinar? No, está perfecto. Nueva temática, no hay problema. Bueno, muy bien. A ver, manos a la obra. Vamos a cocinar. Mi huevo, el que haga yo, es para Marcelo. O sea, se va a querer matar. Decime. A ver, bien, acá tengo lo que es el paso a paso, el molde. Los chocolates ya derretidos, pronto. Este es, a diferencia de los chocolates, de los bombones, que era chocolate puro, esto es un chocolate símil, o sea, no se necesita el templar sobre el mármol, nada más que respetar su temperatura. Sí. ¿Ah? Estos son chocolates blancos con color. Acá tengo unos colores anacarados o perlados. Mostráselo allá, a Marcelo. Súper volátil. Sí. ¿Ah? Que vamos a decorar algún huevo Pascua. Ajá. Y la temática es que es 100% chocolate. Acá no voy a usar glacé, es todo chocolate, todo. Pará, porque yo me voy a sacar el saco, porque me voy a ensuciar con esto. En vivo me lo voy a sacar, no sabía que el coso ese volátil, ¿no? Súper volátil. Mejor me lo saco, porque si no, en Rocco Cueros, que le mando un beso grande, que me están vistiendo. Teneme el micrófono. Sí, ¿cómo no? Mientras que yo me saco esto, yo ya tenemos que tener asistente ya en este móvil, porque es la segunda vez que le pido a alguien que me tenga el micrófono. Me voy a sacar, aunque se me vea el retorno, porque... si no, ya veo que me voy a ensuciar toda. Ahí está. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Ahora sí, estamos pronto para trabajar. Bien, vamos a empezar. Vamos a ponerlo acá para que se vea bien en cámara. Eso lo tenemos pronto. ¡Qué divino! ¿Vieron? Es una decoración hecha previamente antes de ponerle chocolate. Es como que está pintado el chocolate antes de hacer. Es lo que voy a hacer y que Marcela lo va a hacer también. Ay, Dios. ¿Bien? Pinceles, 10. Las manos. ¿Ah? No hay que no traje pincel. Entonces lo que hago es un poco de chocolate. Y ahí le voy dando la forma. ¡Ay, qué lindo! ¿Se alcanza a apreciar de ahí? Marce, ¿se ve bien? Bien. Perfecto. Ahora vamos a usar otro color. Todo chocolate con pintado, ¿no? Con... chocolate con colores. Ajá. Nada más. ¿Vieron cómo va quedando? ¡Ay, divino! Lo único que acá le agregué un amarillo. Y ahora unas pequeñas detalles en verde. Ajá. Y quedaría muy similar. Muy similar. Y ahora lo que voy a hacer es dejarlo enfriar mientras Marcela hace el de ella. ¿Ah, yo tengo que hacer el mío? Sí. Ay. Para ver si lo dejamos, podemos dejar parado ahí. Ahí está. Pero no, pará, guíame. ¿Cuál agarro? Cualquiera de ellos. Ay, yo no sé cocinar, hago fideo en microondas. Mirá, lo único que tienes que hacer es hacia adentro. ¿Cuál color? Estos dos colores. ¿Estos? Eso. Hacia adentro. Ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Como una así, acá? Ahí va, como si hiciera, ahí va, hacia adentro, ahora hace 5 en total. 5 en total. Carga otra vez. ¿Pero separaditos? No, que se unen en la punta abajo. Ah, que se unen en la punta. Ahí está. Ahí. Mira el molde. Ahí está, muy bien. ¿Me voy a quedar el certificado, Carlos? sí. Certificado, acá con certificado. Pará, ¿y ahora? Cambiamos al amarillo. ¿Y con el mismo dedo? Sí, no pasa nada. ¿Y cómo era el tema del amarillo? Lo vas poniendo sobre el costado. O armas la flor abajo, no importa. Armo otra flor. Sí, armo otra 5, flor abajo. 1, 2, 3. Hacia abajo. Ay, ¿qué estoy haciendo mal? No hay certificado. ¡Ay, no! Hacia abajo. ¿Cómo hacia abajo? De acá para acá. Ah, al revés. Bueno. Ay, se me complicó. Tengo la primera repetidora que hago. Ay, no me hagas repetir. Ahora con el verde unas pequeñas. Mira. Sí. Hacia afuera, pequeñas hojitas. Como si yo supiera lo que es hacia afuera, hacia adentro cuando estoy hablando de chocolate. A ver ahí. Ahí, bien. No sé pintar, pero ni Manuelita sé pintar. Ahí. Mira el molde. Ahí lo sucede. Giro. Bien. ¿Y ahora?
otra acá en el medio. ¿Acá? Sí, una chiquita acá. ¿Acá? Y pronto. ¡Ay! A ver cómo me quedó. ¡Ay, no me quedó tan mal! ¡Miren! ¿Para eso sirve el derecho? No, no me quedó tan mal. ¿Y tú? ¿No? ¿Qué decir? ¡Ay, genial! ¿Me puedo chupar el dedo o no? ¿Queda mal? Queda medio mal, ¿no? Queda mal. No, entonces me lo limpio. Es que... Perdón. Perdón, no voy a tener el certificado si sigo así. Es que me tentó el chocolate. Mira, mira ahora lo que voy a hacer. ¿Sí? Más huevos de Pascua, qué lindo. Huevos de Pascua artesanales. Totalmente artesanal. Si me piden dos iguales, es imposible. ¿Dónde los compramos? ¿Cómo hacemos para llegar a vos, Raúl? No, por ahora no estoy vendiendo. No estoy vendiendo porque no me dan los tiempos, por suerte. No me dan los tiempos, así que no vendo. Un poco blanco. ¿Dime? Pues yo te paso. Ay, déjame ser tu asistente. Ajá. Bien. ¿Dame? Ahora, no, ese déjamelo acá nomás. Bueno, y encima lo hago mal. ¿Sí? Nada más que lo golpeo para que el chocolate corra. Esto antes se hacía con un pincel. Esto, ¿y ahora no? No, no. Con pincel no, 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 no queda bien. Dame la espátula esa. ¿Esta? Bien. Ahora, golpeo para sacar el excedente. Yo estoy muy atenta a lo que está haciendo Raúl. Excelente. O sea, trato de poner los colores todos a la misma temperatura, cosa que se diluya, que no quede algo armado así. Claro. ¿Ah? Esto ya está seco, ahora viene el baño para ponerle eso. Voy a tener una hojita de nylon. Bueno, muy bien, una hojita de nylon. Nada más que para depositarlo, para que escurra el chocolate hacia los laterales. Sí. Y no, si yo lo dejo así, el chocolate viene al medio y acá me queda muy finito. Ajá. En cambio, de esta manera, el chocolate queda grueso acá. ¿Está bien? Ahora le voy a dar un poquito de temperatura. Vamos a darle un poco de temperatura. Vamos a revolver. Secador de pelo. Secador de pelo, ah, no. Ahí, secretaria. ¿Calienta? Sí, dame este blanco. Porque si yo lo pongo en el microondas, lo que hace el microondas es calentarme el centro del chocolate que ya está derretido. ¿Sí? Y no la superficie. Ajá. En cambio, con esto caliento la superficie. Bien. Puede ser un secador de pelo también. ¿Eso cómo se llama? Esto es una pistola de calor, de que usan los pintores. Pero se puede usar un secador de pelo perfectamente. No hay problema. Quema, ¿no? Ah, quema. Mira. Acá hago lo mismo que hice hoy. Tiro chocolate. Que ahora tú vas a hacer eso. Ese es el que yo armé. Sí. Hago lo mismo. Vuelco. Golpeo suave. Corto. Sí. Y lo pones. Lo pones ahí. ¿Este es el mío? Este. Sí. Este es el mío. Por lo de prolijo, este es el mío. Bueno, ahora yo te pongo el chocolate ahí. Para. Lo mueves. ¡Wow! ¡Qué cantidad de chocolate! ¡Qué rico! Móvelo. Muevo todo el cuerpo y en realidad... No, solo tenés que mover las manos. Sí, 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 no sé por qué muevo todo el cuerpo. Ahí cómo vamos. Bien, ahora bien. Lo que haces es... ¿Lo inclinas? ¿Cómo lo inclino? ¿Sí? Sí. ¿Y qué hago? Inclina más, que escurra. ¿Que escurra? Bien. Golpeas acá arriba. Sí. Y con esto le pasas ahí en la parte de abajo. Por favor, que se vea esto, que en mi vida hice una cosa así, ¿eh? Ahí está. Bien, ahora ponelo acá boca abajo. ¡Mi propio huevo de Pascua estoy haciendo! ¡No lo puedo creer! ¿Qué te pareció? ¡Genial! ¡Genial! La verdad que genial, sos un crack. Un huevo de Pascua de este tamaño necesita dos capas, porque es muy fina. Alcanzas a ver ahí que está transparente. Sí. ¿Ah? Y necesita... Ah, mirá, que, claro, consistencia. Que quede más consistente. Entonces yo acá puedo poner... ¿Blanco o semi-amargo? Vamos a ir un poco a lo tradicional. Es todo semi-amargo, ¿no? Pero yo puedo jugar
usar colores distintos. Otra cosa, a veces cuando lo pegan es blanco con blanco, blanco o negro con negro. Se puede pegar blanco con blanco, negro con negro, el chocolate leche. Hasta que no esté seco, no se le puede poner la otra capa. Bien. ¿Está? Pero nosotros vamos a seguir con los que yo ya tengo pronto. Ahí está, muy bien. ¿Está? Sí, hice mi propio huevo de Pascua, O sea, de pasar a no cocinar a hacer un huevo de Pascua, escúchame. Carmen, el certificado, ¿no me lo merezco? Totalmente, me dice Carmen, claro. 100% chocolate. 100% chocolate. Ah, lo vas a rellenar. Claro, chocolate. ¿Puedo sacar un saca? Saca que no te está mirando nadie. No, qué rico. Nadie me está mirando. Nadie me está mirando. No. Un poquito de chocolate para pegar y lo dejo ahí. En unos minutos ya se seca. En unos minutos. Y ahora voy a preparar para la decoración. El chocolate está delicioso. Lo que voy a hacer ahora es batirlo. Batirlo. ¿Cuántos minutos nos quedan? Que nos están diciendo en el móvil que... ¿Cuántos minutos me dan? ¿Cuántos minutos nos dan, producción? A ver, Marce. ¿Cuánto demora? 5 minutos. Dale. Vos seguí. 5 minutos es mucho, capaz. A ver qué nos digan. Ah, vamos a la tanda y volvemos con Raúl. Me parece bárbaro, porque acá tenemos una cocina increíble. La verdad que Raúl está haciendo unos huevos de Pascua espectaculares. Así que nosotros, Marce, regresamos con vos, que sé que viene la pausa, y regresamos aquí a terminar los huevos de Pascua. Impecable, Marcela, muchas gracias. El abrazo para Raúl, que además ya ha estado varios años aquí en la mañana del 11, haciendo huevos de Pascua y regalándonos bombones. Quiero compartir contigo, Marcela, si estás ahí en línea, un mensaje. Marcela, sí, está con retorno. Marcelo y Marcela, vivimos frente a Cardiomóvil. Hace unos años vivimos en Chuy. Le mandamos nuestros cariños, son compañía todos los días. Y a Marcela le quedó precioso el gorro de la Plaza de los Artesanos. Muchos cariños para los dos. Buen complemento. Y me lo compré, además, el gorro. Cuando muy cierre bien. El móvil me lo voy a poner. Eso van es lo que más me interesa. Me lo compré. Bien, bien. Exactamente. Qué bien, habrá quedado chocho el señor, ¿no? Al que madruga, bien, Dios lo ayuda. Exactamente, sí, el único que vendió, yo creo. Bueno, pero abren a la una. Marcela, nos tenemos que ir a la pausa. Yo veo, ¿todos esos huevos vienen para el canal? No lo sé, hay que preguntarle a Raúl. Bueno. Dice, ¿estos huevos para dónde van? Carmen, ¿esto es lo que vamos a vender? En nuestra página de Dulce Sabor, en Instagram. Pero yo tengo una sorpresa para vos de Carmen, así que vos quédate tranquilo. Ahora después te voy a contar. Ahora vamos a la pausa porque la producción me va a matar, pero tenemos una sorpresa. Dice que sí, una Vicky, dice que sí que te va a matar, confirmado. Gracias, Marcela. Volvemos con ustedes dentro de un ratito para seguir en esta elaboración de huevos de Pascua en esta semana de turismo, donde seguramente el domingo muchos van a romper estos huevos de Pascua, seguramente. El domingo los de Pascua. La pausa y ya volvemos.